cosa que no suele pasar con otros capotrastes. Algunos son muy grandes, entonces cada vez que querés mover la mano estás limitado por el capo, ¿sí? Y este no, tiene un diseño que permite moverte con naturalidad. Parece re práctico, muy cómodo en el momento de usarlo, en el sentido que no me deja tener la mano lo más naturalmente posible. Por otro lado, es re práctico la cuestión de que vos puedas regularlo y esa regulación, según tu instrumento, quede, digamos, de alguna manera grabado en el aparatito, en el capotraste. De una manera, metafóricamente hablando, es como que tiene una memoria el capo, ¿no? Digamos. Entonces, no tenés que volverlo a regular cada vez que lo uses sobre tu instrumento. Eso me parece genial. Bueno, el tema de los materiales, la mecánica del capo es genial. Algunos vienen solamente con un remache y una tapita, que esa tapita después se termina saliendo. En este caso, no, nada que ver. Es un material fuerte, está a mi gusto muy bien armado y como que tenés un combo, ¿no? Entre calidad, estética y funcionalidad. A mí este tipo de cosas me hacen sentir bien porque siento que los que los diseñaron pensaron en el músico y no en la economía del producto para ser vendido, sino que piensan en lo funcional, reuniendo el resto de las cualidades que se necesita para la venta de un producto también, ¿no? Así que me parece buenísimo.